lo que es más importante es pensar cuál es el siguiente paso. Yo creo que Alberto Núñez Feijóo ha conseguido grandes cosas. En primer lugar, ha ganado las elecciones, tiene el grupo mayoritario en el Congreso de los Diputados. Desde que él es presidente, el mapa de España es prácticamente azul. En municipios, gobernamos en 12 autonomías, en 3 con mayoría absoluta además, las únicas mayorías absolutas que hay en España. Tenemos mayoría absoluta también en el Senado y yo creo que por todo esto lo que tenemos que hacer ahora es estar trabajando, estar a la altura. Es verdad que son momentos muy complicados, donde hay bloqueos, donde la situación es difícil, pero tenemos que estar a la altura de España y trabajar para intentar gobernar. Somos el principal partido en el Congreso de los Diputados, hemos ganado estas elecciones. Yo creo que tenemos que pelear y trabajar y evidentemente esto no es fácil y yo desde luego hubiera querido un resultado mucho mayor, no nos vamos a engañar. Pero hay que intentarlo, hay que buscar la gobernabilidad y desde luego también quiero que quede claro que Madrid va a estar a la altura. Somos un gran gobierno que va a dar estabilidad, oportunidades, prosperidad y libertad, que es lo más importante, y vamos a estar ahí. Sobre todo lo que no podemos es acostumbrarnos a que una persona que pierde las elecciones y que va a gobernar con aquellos que manifiestamente odian España sea lo normal y que nos acostumbremos a que un perdedor lleve las riendas de España. No sé por qué normalizamos esta situación y ya lo damos por lógico y por bueno cuando esto ni ha ocurrido en democracia ni creo que sea lo mejor para los españoles. Por supuesto, pero vamos, yo no estoy en el escenario ahora mismo de repetir elecciones, sino de buscar un gobierno estable dentro de las dificultades y de los pactos, porque es ahora mismo el resultado en las urnas, pero hay que intentar conseguir ese gobierno y si fuéramos a ese escenario electoral, por supuesto, tiene que ser el candidato. He aportado al Partido Popular gran estabilidad y es una persona que cada vez es más querida por los españoles, hay que, por tanto, estar en eso. Pero lo primero es gobernar. La vida no siempre salen las cosas como uno prevé al comienzo, pero lo que no podemos hacer es tirar la toalla y desde luego comprar el relato de perdedores. Todos aquellos que odian España, desde el BNG hasta el último partido, son todos los posibles socios de un gobierno que, por cierto, vaya herencia, tenemos ahora mismo con ella. Peajes a partir del año que viene, fondos europeos que no han llegado, fijos discontinuos, cambios de opinión. Esta es la situación que deja el sanchismo. No estamos ninguno para fiestas, pero desde luego tampoco estamos para que en solo 12 horas ya demos a nadie por ganador y mucho menos al perdedor, al gran perdedor de las elecciones. Y tampoco creo que en democracia nos deberíamos acostumbrar a esto.